en el Museo del Deporte, ubicado en el Centro Comercial Príncipe Pío, en Madrid. La antorcha de este año, la de Río 2016, la estáis viendo, es de las más modernas. El Museo del Deporte es ya una realidad y va a recorrer distintas ciudades de España. Que el Museo del Deporte se inicie en Sevilla, en una ciudad que tiene dos grandes equipos de fútbol. 400 piezas de museo vinculadas a la historia del deporte. Quiero mandar un saludo a los compañeros del Museo del Deporte. La muestra, cuya inauguración ha contado hoy con figuras del deporte granadino. A todos los visitantes del Museo del Deporte. Del Museo del Deporte. Del Museo del Deporte. El Museo del Deporte itinerante, que en esta ocasión ha llegado a Valladolid. Muy bien, sí señor. La antorcha de los Juegos de México recibe a los visitantes en la cúpula del Milenio. Y algunos de los objetos que han protagonizado la historia del deporte se pueden ver estos días en Baluarte, en Pamplona. En el Museo del Deporte. Las zapatillas del velocista jamaicano Usain Bolt. Y en Guadalajara esta mañana ha abierto sus puertas el Museo del Deporte. Y hacer actividades como esta, la que trae su museo, la que enseñas diversos artículos que han sido iconos. Hola, soy Andrés Iniesta. Es el momento culmen del deporte español, ¿no? Cuando fuimos campeones del mundo. El embajador de la exposición va a ser nuestro atleta Antonio Prieto. León se convertirá durante dos meses en la capital del deporte universal. Aquí me consta que hay reliquias de jugadores de la NBA. And let me congratulate the Sports Museum. A todos los amigos del Museo del Deporte. Museo del Deporte. Gente del Museo del Deporte, cuidarla.